comer varias para no morirse de hambre. ¿Sí o no? Yo he aplicado eso. Bueno. Mira, ella quiere saber el nombre de la... ¿Por qué el origen del nombre de aquí, este espacio? Sí. Esa es una historia para un libro. La verdad que es un poco como trágica la vaina. ¿Por qué? Resulta que en el 2017 nosotros calificamos para un proyecto que llamó de Naciones Unidas, ¿sí? Que se hizo aquí en Cali, eran 24 proyectos, nosotros calificamos y resulta que cuando estábamos en esas para recoger fondos hicimos un programa que se llamó Tamal y Son. Y la arquitecta que nos ayuda aquí de la Universidad Nacional, ella vive en San Antonio. Entonces ella había hecho un póster donde decía Tamal y Son con lomeritos y laderitas en Siloé. Y entonces resulta que apareció un alemán y le dijo, oh, ¿dónde debe ser Siloé? Yo quería conocerle. Dijo, se le tiene, lo trajo al alemán. Ese alemán economista, ¿no? Profesor de economía en una universidad en Alemania. Entonces él viene, se enamora del proyecto y termina pintando.